Hola, ¿cómo se encuentra? Oiga, creo que el juicio final, que siempre trata de estar pues muy al corriente de las informaciones periodísticas relevantes, le va a interesar mucho porque hoy vamos a hablar acerca de esta propuesta que hace el presidente López Obrador en torno al fentanilo, que se busquen alternativas médicas para que pues se prohíban todos los precursores químicos que permiten fabricarlo y pues que provocan adicciones a las personas, de manera que pues hoy el fentanilo es la principal preocupación en Estados Unidos, ya no tanto la heroína o la morfina. Así que en este juicio final vamos a hacer un rapidísimo recuento acerca de la lucha contra el narcotráfico en México y vamos a tratar de darle a usted los elementos de prueba para que busque información en torno a pues toda la literatura que existe sobre la complicidad de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos con el tráfico de drogas y por supuesto con los militares en ambos países. Nada más recuerde que fue un coronel del ejército de Estados Unidos, Oliver North, el que fue llamado al Congreso a declarar acerca de la situación Irán-Contras. ¿En qué consistía esto? Bueno, pues Estados Unidos le compraba drogas a Irán, básicamente goma de opio, presionaba a los cárteles mexicanos para que también le dieran una ganancia de sus operaciones con sustancias químicas psicotrópicas y de esta manera ellos vendían en Estados Unidos a los negros y a los mexicanos, les vendían drogas y con el dinero que obtenían compraban armas que se llevaban a Nicaragua. Todo esto, fíjense, estábamos recordando, hay una escena de una película que se llama Su último deseo con Anne Hathaway, donde se ve que aviones llegan a un país cercano a Nicaragua y descargan las armas para los contrarrevolucionarios. Bueno, en la vida real, estos aviones pertenecían a un sujeto de apellido Katz, israelí, que funda Aeromar. Y estas eran las naves que se utilizaban para llevar las armas a los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Ya después, pues la empresa se hace oficial, digamos que se limpia de este pasado de tráfico de armas y se convierte en Aeromar. El señor Katz murió recientemente, la empresa pasa a manos de su hijo y el señor no paga los impuestos. Y se va a vivir, pues, ¿a dónde cree usted? ¿A dónde se refugió Tomás Herón Luna? A Israel. Pues porque allí no hay mayor persecución. Pero, ¿de dónde viene la historia de la relación entre el ejército mexicano, el ejército de Estados Unidos y el narcotráfico? Bueno, viene desde los años 40, cuando en la Segunda Guerra Mundial, pues hay muchísimos heridos, necesidad de atender a muchísimos mutilados por la guerra. Hay una novela que se llama David, más bien es una autobiografía de Salomón Leiter, donde cuenta cómo en Estados Unidos hay un pabellón que se llama Las Águilas. Ahí tienen colgadas a personas, a soldados estadounidenses que habían perdido las piernas y los brazos. Entonces, pues los médicos tenían que mantenerlos vivos, pues porque ese es el deber de un médico, mantener vivas a las personas, pase lo que pase, o al menos eso se consideraba entonces. Y pues para mantenerlos sobreviviendo, los tenían colgados en los pabellones, de manera que circulara la gravedad, y pues tenían que darles todo el tiempo cantidades tremendas de morfina para aliviar su situación. Lo mismo para las operaciones de los heridos, para todos los mutilados. Una situación que no se vio con tal gravedad
hasta que recientemente, o más o menos ya en los años 90, se invade Irak. También quedan millones de niños y adultos mutilados, gracias a un muy buen amigo de Felipe Calderón, el señor Aznar, Tony Blair y George Bush. Pero bueno, para no perdernos tanto en esta historia, México se convierte en un proveedor importante de la goma de opio, que se saca rayando el bulbo de una flor que se llama amapola, y hay enormes plantíos en Sinaloa oficiales, con el permiso de los presidentes Lázaro Cárdenas y después Manuel Ávila Camacho, para surtir a Estados Unidos. Nada más que el negocio se convierte en algo muy bueno para los militares, y entonces poco después se trasladan del Pacífico Norte al Pacífico Sur. Se llevan los plantíos de amapola a una zona de Guerrero que se llama Filo de Caballos, y allí hacen su enorme negocio. Busque usted Acosta Chaparro, goma de opio, y seguramente encontrará, para empezar, sin embargo, un reportaje. Busque usted quién era el general Aburto, que era gobernador de Jalisco y que tiene enormes plantíos. Bueno, pues ese es el origen de la Guerra Sucia. Por un lado, los narcomilitares. Por otro lado, los civiles, los campesinos guerrerenses, despojados de sus tierras donde sembraban alimentos para que se sembrara allí goma de opio. Y esto pues ocurre en los años 70. Esto da origen al asesinato de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de todos ellos que le estorbaban a los narcomilitares para su negocio de drogas. Con el paso de los años, esto no cambió. Todavía, a 2016-2017, elementos del ejército mexicano se combinan con dos personajes. Uno se llama el señor Fresa y otro se llama el señor Pez, para que el negocio de las drogas lo manejara la familia michoacana, por supuesto con la protección del ejército. Y no le estoy hablando de memoria, porque tengo testimonios de personas que se comunicaron por radios del ejército con el señor Fresa para decirles que los estaban amenazando los tequileros y que ellos no se querían armar porque querían permanecer, digamos que neutrales en este conflicto entre cárteles. Pero los tequileros no les dejaron opción. Los tequileros secuestraban a los jóvenes, los obligaban. De varios municipios de Guerrero los obligaban a sembrar la amapola, a rayarla y a procesarla, incluso para convertirla y venderla un poquito más caro, ya como morfina. Por eso es la matanza de Tlatlaya, porque en esta matanza de Tlatlaya nos estamos refiriendo a soldados del glorioso ejército mexicano que ponen contra la pared a un grupo de jóvenes y los asesinan por la espalda. Y por eso es que el asesinato de los 43 tarda tanto en salir a la luz, porque un señor como Tomás Herón Luna, que había sido el agente de Pegasus en México, pues estaba ligado con la parte de los narcomilitares que eran amiguísimos de Genaro García Luna y que llevaban diversas drogas a Estados Unidos. Aquí se habla de la cocaína. ¿Por qué se habla de la cocaína y no se habla de la goma de opio? Pues porque aquí se meterían en mayores conflictos con los militares que tanto en México como probablemente en Estados Unidos formen parte del trasiego de las drogas. Llegamos así al 2023, cuando el asesinato de dos personas de nacionalidad estadounidense en Matamoros, dos personas que por cierto tenían antecedentes penales, la mujer por maltrato a sus hijos y otro por tráfico de drogas precisamente, son asesinados
y de ahí viene un escándalo internacional, y de ahí vienen los republicanos a salir con que el narcotráfico es equivalente al terrorismo y que se le debe perseguir como tal, y entonces se debe abrogar Estados Unidos el derecho de perseguir a los narcotraficantes en México. Cuando sabemos que, bueno, el narcotráfico forma parte del American Way of Life. Y esto se puede ver en películas como No maten al mensajero, que es la historia de Gary Webb, o una de Anne Hathaway, las dos creo que las pueden encontrar en Netflix, que se llama Su último deseo, en la cual pues es muy patente, es muy claro el negocio de la CIA para llevar, comprar drogas, comprar la goma de opio en Irán, venderla para que se envicien los negros y los mexicanos, y luego sale un agente de la Drug Enforcement Agency que se llama Alfredo Camarena Salazar, quien descubre este asunto de la complicidad. Por aquella época la CIA además le cobraba una cantidad a Caro Quintero para el trasiego de marihuana, hasta que ya se dieron cuenta pues, que era una tontería prohibir la marihuana, y hoy en Los Ángeles y en todo California hay invernaderos magníficos y ya la marihuana es legal. Pero bueno, ahora el problema es el fentanilo. La historia de la humanidad está ligada a usar las drogas como un escape de la realidad. Los antecedentes más antiguos son los fumaderos de opio chinos. Recuerde usted, busque usted en Wikipedia la guerra del opio y se encontrará esto. Ya después viene el asunto de la necesidad de la heroína y de la morfina, mejor dicho de la morfina, para realizar operaciones quirúrgicas. Y ahora pues está el asunto de las metanfetaminas. Metanfetaminas que en la Food Drug Agency de los Estados Unidos tiene autorizadas, y bueno, hasta es parte de la cultura popular. Recuerde usted la serie del Dr. House, donde el hombre que había sufrido un accidente terrible necesita del Vicodin. El Vicodin se produce a partir de una metanfetamina que es capaz de atravesar la sangre y el tejido cerebral, los sesos pues, para llegar al centro nervioso del cuerpo y cortar el dolor de tajo. De ahí que el presidente López Obrador ahora sale con algo que pues es un poco absurdo para la comunidad médica, que dice, bueno, pues busquemos alternativas analgésicas a esta metanfetamina, y de esta manera pues ya no importamos los precursores químicos, y entonces ya no la fabricamos en México y ya no tenemos ese grave problema que hay en Estados Unidos. Pues el presidente sale un poco por la tangente, pero no lo hace mal. No lo hace mal porque Estados Unidos, con el pretexto del tráfico de drogas, dice, no, pues es terrorismo y entonces hay que combatirlo en México y hay que invadir México, y porque tenemos que capturar a los traficantes. Y obviamente pues el presidente López Obrador les contesta como no lo hace ningún presidente desde 1847, cuando fue la invasión de Estados Unidos. Dice, no, pero ¿por qué? A ver, si ustedes insisten, les dice a los republicanos, nosotros vamos a hacer un llamado a todos los mexicanos para que no voten por los republicanos y a ver cómo nos toca. Y claro, salen periodistas como Raimundo Arriba Palacio, que dice, no, qué horror, nos vamos a echar a los gringos, qué horror. Y también otros, Zuckerman y otros. Otros más moderados, como un periodista que se llama de Televisa, porque finalmente pues, es el medio todavía más influyente en el país, como Genaro o como Denis Merker. Genaro dice, es importante lo que dice el presidente López Obrador, ¿eh? Porque si él hace un llamado a no votar por los republicanos, la gente no va a votar. Y se rompe el equilibrio político. Denise, un poco más ampliamente, dice, pues sí es cierto, el presidente López Obrador, pero también nos mete en un problema grave, porque entonces los republicanos van a decir, no voten por Morena y no nos va a gustar.
Unos más, uno más matizado que otro, digamos que Denis más, viendo la forma más global, Genaro más en lo particular, y por supuesto Rivadavia Palacio, que viene de las del CISEN pasa al periodismo, le dan la dirección de la agencia de noticias Notimex, etcétera, pero finalmente sus orígenes son como policía, que se convierte en un periodista y es un buen periodista, pero ideológicamente, pues digamos que está del lado de los que hacen cosas como la Operación Berlín, que son agentes del capitalismo salvaje. Bueno, pero independientemente de la parte ideológica, en la parte práctica, hoy el consumo de precursores, de sustancias que dopan a la gente y que le provocan una rápida muerte y alucinaciones y dependencia, es lo que está en el centro. Ya no la heroína, ya no la morfina, y pues el asunto es que durante muchos años el combate a las drogas ha sido una enorme simulación y ha tenido una participación muy importante de los narcomilitares, en el caso concreto de los plantíos de amapola en Guerrero, que siguen provocando muertes muy recientemente. Ahí los tequileros, le quiero insistir, si ya se lo dije, secuestraban muchachos y le decían: o te pones a rayar goma de opio, o te pones a producir la morfina, o te matamos. Y entonces, la gente decía no. ¿Y a quién se afiliaba? Pues a la familia michoacana, que tenía tratos con el ejército en Guerrero, y que pues los podía defender más o menos. Pero es una guerra de cárteles tremenda. Le quiero decir, para finalizar este comentario, el tema de producir drogas, no crea usted que se necesita un premio Nobel, ¿eh? Ya en un viaje que hicimos con la Procuraduría General de la República en la época de Sergio García Ramírez, nos mostraban unos laboratorios donde había botellas de cerveza, latas de cerveza, y nos decían: pues no es tan difícil, nada más les dicen a la gente: llenas de tal sustancia de aquí hasta donde está la punta de la aguilita de la Tecate, y ya de ahí le agregas tal o cual cosa y ya tienes la goma de opio convertida en heroína o morfina, y por supuesto es mucho más cara. Recientemente la serie Breaking Bad nos muestra a un maestro de química que prepara unas hermosas sustancias psicotrópicas de una enorme pureza. Pero ahora lo hacen, lo hacían hace muy pocos años, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en las escuelas de Morelos, en los laboratorios de las escuelas de Conalep. Los maestros estaban amenazados porque tenían que prestar los laboratorios para que se producieran drogas. El problema es muchísimo más complejo, y sí tiene López Obrador, no se combate a balazos, no. ¿Por qué? Porque por ejemplo en el caso de Morelos ya se vio muy clara la situación, de que ahora se puede ver que los jóvenes con las becas Construyendo el Futuro ya van a la escuela, pero a estudiar, no a producir metanfetaminas, y ya los maestros ya no sufren las amenazas que apenas hace 5 años sufrían de parte de los padres que se encargaban de distribuir la droga que producían sus estudiantes, sus hijos estudiantes, en las escuelas públicas del país. Bueno, pues esperamos haberle dado elementos suficientes, interesantes, para que usted tenga un juicio sobre el combate de las drogas en México, su relación con los narcomilitares, y bueno, como siempre le digo, como periodista, como historiador, pues esas son las cosas que me han permitido, o que le han permitido, el juicio de Ancira. Pero el juicio final lo tiene usted. Muchas gracias, hasta la próxima. Por favor, este programa no recibe ningún patrocinio del gobierno federal ni local alguno. Nos sustentamos con que usted lo comparta, con los likes y con sus donativos. Si usted tiene la posibilidad, hay un botoncito abajo que dice gracias, y ahí nos puede usted donar, pues, para un café, un té,
lo que sea su voluntad y su posibilidad. Hasta la próxima.